Ahora que sabemos cómo funciona Seneca, indicar que cuenta con middlewares igual que Express. Se les denomina plugins. Algunos de ellos permiten el transporte y son compatibles tanto con HTTP como con TCP. Y también cuenta con plugins de almacenamiento para la persistencia de datos. Cuenta con servicios para bases de datos relacionales y no relacionales. Y cuenta también con un ORM que nos permite crear un sistema de almacenamiento en local mientras estamos desarrollando la aplicación. Que es justo lo que vamos a ver en este ejemplo. El código, como ves... Sigue siendo muy parecido. Seguimos creando las tres funciones, pero añadimos algún módulo y servicios. Así que, si cuando lo ejecutes te da algún error, con npm instálalos. Para que funcione, también tenemos que crear dentro del directorio donde se encuentre la aplicación un directorio denominado data y dentro del otro directorio con el nombre de seneca-jsonfile-store. Lo necesita para poder almacenar esa información de modo local. Si volvemos a ejecutar en el navegador, primero con la función get, nos devuelve el array vacío porque aún no hemos incluido ningún dato. Si ahora lo hacemos con la función pass y le pasamos un valor, vemos cómo se le añade, indicando tanto la propiedad como el valor. Podemos seguir haciéndolo con más. Y vemos cómo ahora se nos va mostrando solo el que creamos. Pero recuerda que, a diferencia de antes, ahora los valores que vayamos incluyendo, la aplicación los está almacenando y podemos recuperarlos. He incluido algunos valores más para ver cómo se almacenan. Y si ahora volvemos a hacer get, observa cómo nos devuelve una lista con todos esos valores valores. Ahora además al estar almacenados, al usar pop para eliminarlos, podemos pasarle también un valor y no elimina el último, sino el que le indicamos en este caso, ha eliminado uno con letras. Si volvemos a hacer get, vemos como ya no aparece. Si ponemos, por ejemplo, pop and si ponemos de nuevo uno con letras, como no encuentra ninguno, devuelve que ha eliminado 0. Pero si ponemos uno con el número, observa como devuelve remove 1. Y si volvemos a hacer get, ya nos encuentra un completo sistema de almacenamiento. Pues ya estamos preparados para reescribir nuestro microservicio de manipulación de imágenes con Seneca. Las rutas de Seneca se adaptan a este esquema de patrones, así que vamos a modificar el código de nuestro servicio, añadiendo una propiedad role y le pasaremos como valor cada caso, aquí upload, aquí check para comprobar si la imagen existe y aquí download para poder descargarla. Crea un directorio para la aplicación y dentro del otro directorio llamado AppLows y ejecutan la terminal npm install seneca sharp-safe. Lo que hacemos en el primer servicio es iniciar una ruta para subidas y al recibir todo el contenido de la imagen directamente en una misma propiedad objeto, usamos fsWriteFile para llevar a cabo la subida del archivo. Recuerda que estamos trabajando siempre con código JSON, por lo tanto la imagen también tenemos que subirla como ese tipo de código, para lo cual usamos buffer from y convertimos la imagen a base 64. Para probar el microservicio tenemos que hacerlo usando Carl. Aquí tienes el código para subir archivo, el código para comprobar que el archivo se encuentra. En el servidor para descargarlo y para descargarlo con modificaciones que llevamos a cabo con Sharp. Ahora que hemos visto cómo convertir nuestra aplicación a microservicio con un par de frameworks, en el próximo vídeo tutorial vamos a centrarnos en los modos en los que el microservicio va a poder almacenar la información y cómo garantizar su seguridad.